Estamos llegando al final de este primer programa, de este nuevo ciclo aquí en la televisión pública argentina. Todo tiene un porqué. Ya vamos a ir con las conclusiones. Pero habíamos tenido un experimento hace un ratito con Chucha a propósito de los pigmentos, de la decoloración. Y te quería preguntar, para darle también una cuestión mucho más general, directamente relacionado con lo que es el trabajo de ustedes, de la restauración y demás, ¿no? Sí. Bueno, precisamente ese experimento lo que muestra, esa técnica, como dijo él, es una técnica separativa. Que en el caso de los tintes que se usan para hacer esos marcadores, lo que a vos te revelan es un color que vos podés ver como un color pleno, que está compuesto por diferentes sustancias químicas, que cada una tiene su color característico y que combinados en un solvente adecuado, como sería el de los marcadores, viste que a veces vemos marcador al agua, marcador permanente, a otro solvente indeleble, es como que se mezclan y entre todos te forman un color que es el que vos ves. Entonces es como develar la composición de un color, claro. ¿Sí? Te caracteriza, caracterizar, como decimos nosotros, que siempre diferenciamos entre caracterizar e identificar. Está identificar muy bien. Lo tenemos que hacer ya con técnicas más sofisticadas, contra patrón. Bueno, quiero saber qué aprendimos, porque ahora vienen las conclusiones y ustedes son los profesores. Andrés se fue, pero bueno, ¿quién va a empezar? La señora. Voy a empezar yo, sí. ¿Para qué existen los museos? Bueno, para exhibir, para investigar y también para cuidar el patrimonio de la humanidad. ¿Con qué? Con fines recreativos y educativos. A ver, ¿cuándo se restaura una obra? Bueno, cuando pierde estética o cuando la estructura de la obra está en peligro. Se usan materiales que no son los mismos que usó el pintor, en este caso el pintor, porque hablábamos de arte pictórico, pero sí son reversibles. Cumplen las mismas funciones, pero con el tiempo se pueden sacar de ser necesario. Muy bien, gracias chicos. Por favor. ¿Bien? ¿La pasaron? Bárbaro. En esta vuelta. Y le quiero agradecer a ustedes dos por haber venido también, y a Andrés, que también estuvo en la primera parte del programa. Muy amable. Y ojalá nos volvamos a encontrar en este ciclo también. Bueno, nos vamos a ir. Nos vamos a ir con algo muy particular. Es un video que nos gustó mucho y que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando. Ella es Jane Tsang. ¿La tienen? No. Ahora la van a conocer. Gracias. Hasta mañana. That's my shoulders off. That's my shoulders off.